Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en Maratones Argentinas TV en vivo. Hoy con la nota a Juan Cruz Araldi, que está ahí ya en nuestra transmisión. Bueno, sean bienvenidos a todos. Saben que pueden participar, hacerles preguntas también a Juan Cruz. Y bueno, vamos a arrancar la nota en esta mañana de miércoles, hermosa mañana que no llueve más. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Arturo, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bueno, acá te cuento que llovió hasta ayer al mediodía más o menos, pero baldazos de agua, baldazos de agua. Ah, sí, acá también llovió todo el día ayer. Pero bueno, hacía falta una lluviecita después de tantos días, viste. Parece que hubiera sido a propósito, se declaró la cuarentena y vinieron todos los días soleadísimos. Ah, sí, tal cual, tal cual. En especial los días para salir a entrenar. Exactamente, unos días maravillosos. Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Bueno, acá se nos estaba secando el Paraná, así que si no llovía estábamos listos. Bueno, vamos a empezar con la nota con Juano. Juano, contanos para mí, para la gente de tu carrera deportiva, ¿cuándo y dónde empezaste a patinar y a qué edad, Juano? Sí. Bueno, sí, me acuerdo, bueno, siempre cuento lo mismo. Mi hija había llevado a mi hermana a hacer patín artístico y como yo me llevaba a mí al arrastre, entonces para tenerme controlado, a mí me puso los patines, me puso a dar vueltas ahí alrededor que hacía patín carrera. Claro. Vos seguiste. Yo tengo una foto por ahí jugando con patines artísticos. No, patines artísticos no tengo. Tengo patines de los tradicionales. Sí, bueno, los tradicionales, exactamente. Ahí a los saltos te tengo, ¿eh? Sí, tengo varios. Tengo un par de veces a Instagram una foto vieja de aquella época. Sí, me acuerdo. Creo que era en la pista de Defensores Morena, ¿no? Claro, esa la tengo. Después la voy a postear en la página. Bueno, ¿eh? Ahí la voy a buscar, esa foto me encanta. Sí, no, yo la tengo, pero no sé cómo ponerla ahí en este programa, ¿viste? Así que. Ahora la pongo en pantalla, mira. Entonces, bueno. Si me ayuda el Wi-Fi, la pongo en pantalla. Bueno. Sí. Bueno, todo ese tipo de circuitos se dejaron de usar, el de Defensores, Indio de Moreno, ¿cómo lo llaman? Exacto, sí, tal cual. Fíjate que los 6 patines, sí. Los 5 en el aire. Sí, 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 tal cual. Esa es la foto, sí. Sí, sí. Sí, es una de las fotos más lindas que vi. Aparte de tus comienzos, Juano. Sí. Y entrábamos en calor, nosotros nos agarramos en una oreja del ciudadano, ponemos los patines y a la mierda. Bueno, Juano, bueno, tengo acá algunos saludos para vos. Saludo a Juan, un orgullo de tener un campeón del mundo en la Federación Porteña de Patín. Muchos éxitos para lo que viene, dice Juano, que lo manda Romina Bonaduce. Bueno, muy bien. Y Jimena Falco que dice un genio, él y Rod, dice. Oh, bueno, un beso grande. Muchas gracias. Bien,
¿Cuáles fueron los clubes que pasaste aparte de cuando comenzaste, Juano? Bien, seguro. Jimena Falco dice, somos fan desde Ezeiza, dice, lo vemos cuando viene al Senade, dice. Bien, Solange Edith Espinosa dice grosso, un beso a los dos. Bien, claro, ahí me confirma Jimena Falco, dice, claro, entrenamos los sábados en el Senado y cuando vienen es un lujo verlos entrenar. Bien, Lucas Urso que dice abrazo grande a Juano. El velezado. Bien, Juano, contanos en qué momento de tu carrera llegás a la selección argentina. Armado
Mirá vos, ¿eh? No, y no lo creías vos, ¿eh? De un día para el otro. Bueno, Andrea Ledesma dice: un abrazo a Juano, una gran persona, lo conozco de pequeño, dice. Lo mismo a Ro. Claro. Bien, Ezequiel Capellano que dice, te transpira la ceja, dice. Sí. No, no se te escuchó, Juana, lo que dijiste. Eugenia Cervo dice: buenos días, Rulo. Qué grande es Juano, nuestra gran inspiración, dice Eugenia Cervo. Bueno, sigamos. ¿Cuál fue la sensación para vos llevar la celeste y blanca de la selección por primera vez, Juano? Claro, sí, seguro, seguro. Debe ser una sensación de la gran madre, ¿no? Ezequiel que dice, quería correr la final de los 1000 en el 2009. Sí, me imagino. Sí, me imagino que sí. Cuando estaba saliendo de la pista, se estaba corriendo la serie atrás mío, yo salí corriendo.
¿Te imaginas? Terrible, ¿no? Juano, ¿quiénes fueron los técnicos de selección en ese momento, cuando ingresás a tu primer mundial? Bien, ¿con quién corriste? ¿Quiénes fueron tus compañeros en ese momento, Juan? Eso dicen, ¿eh? No quiere salir en la nota el señor Alide. No, ya lo he hablado y no hay manera. Quiere salir con Guille, los dos quieren salir. Sí. Qué dupla, ¿no? Mamma mía. Sin duda, sin dudas. ¿Cuál fue esa sensación, Juan Cruz, de ir a tu primer mundial, estar en la pista con todos los participantes del mundo? ¿Cómo fue esa sensación para vos? ¿Con qué objetivo fuiste al mundial? ¿Tenía algún objetivo en especial al ser tu primer mundial, Juano? Entonces en esas pistas tengo que hacer X tiempo, o
¿Y cómo jugó en vos eso emocionalmente, Juano? ¿Te pudiste recuperar rápido? No sé, a lo mejor en algún momento se te cruzó en decir, pucha, esta carrera la tenía que haber ganado. Sí, no, tal cual, tal cual. Estuviste en los Panamericanos de Guadalajara en el 2011. ¿Cómo te fue, Juano? Contanos un poco esa experiencia. Bien, me olvidé de preguntarte, ¿entre el 2009 y el 2011 tuviste algún evento también ahí o tuviste nada más en entrenamiento, Juan? En Guadalajara, ¿qué tal las pistas? Los deportistas. ¿Eh? Ajá.
bastante cerrada, así que se perdía bastante ahí. Ajá. Pero la clave estuvo en trabajar primero en la curva, en los entrenamientos previos y perder la menor velocidad posible. Eso me hizo hincapié en eso Carlos Lujea, que era nuestro entrenador en el momento, a quien le mando un abrazo grande, a quien también le guardo mucho cariño y es el día de hoy que seguimos hablando. Pero bueno, creo que el 50%, no, el 70% de mi medalla se la debo a él porque él me dijo, la clave está acá en la curva, la clave está acá en la curva, la clave está acá en la curva. Hicimos 85 curvas más o menos. Bueno, terminé agarrando la medalla gracias a que fui de los que menos velocidad perdieron. Claro. Y Lujía sí que sabe, ¿no? Carlos sabe muchísimo, aparte. Vos lo ves, es un enfermo mental, como puede conocer Claro, todo, si no puede estar en tantos detalles. no, son unos cuantos años de Carlos, ¿eh? Sí, es un loco, la guerra. Ahora de estar en el barco, en el medio del mar, navegando. Sí, le encanta, le encanta. Bueno, Juana Falco que dice, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Entrenando indoors? Sí, haciendo mucho entrenamiento en la bicicleta, algo de preparación física para mantener, ¿viste? Y sí, entrenando 2 veces al día, sin desesperar, igual, lo más importante en este momento es no perder la calma, ¿viste? Y tampoco sobrepasarse con la intensidad, porque no sabes cuánto va a durar esto uno no puede mantener la intensidad mental durante 6 meses entrenando sin correr nada. No sé, no puedo entrenar a nivel de pretemporada encerrado en mi casa porque en un mes voy a estar que quiero reventar todo va a generar una saturación que por ahí en 2 meses no estoy entrenando más. Entonces, no, hay que llevarlo con mucha calma. Sí, hay que llevarlo con. Sí, porque aparte también, Juano, debe ser tan difícil para ustedes, digamos, estar haciendo todo el tiempo ejercicio, mantenerse y no poder tocar una pista. Totalmente, no. Aparte llega un momento que si bien uno va variando las rutinas, los ejercicios te saturan en algún momento. Claro. Uno se aburre, ¿viste? Y dice, ¿para qué hago esto si no sé ni siquiera cuándo voy a correr? Entonces, ¿qué voy a estar 6 meses haciendo lo mismo? Entonces, por eso es importante dosificarlo bien y no matarse haciendo 5 turnos o 15 horas por día. No, quedas 2 horitas o 2 turnos normales, no matadores por día. Bien, Juan, entonces tuviste esta parada en el 2011, ¿no es cierto? Ahí terminaste y te quedaste parado por un tiempo. Ajá. Ah, bien. Y después viene la preparación para el 2014 aquí en Rosario, ¿no, Juan? Bien, ¿cómo te fue en Rosario, Juano? ¿Ya conocía la pista? No, la habían hecho nueva esa pista para ese mundial, me parece, ¿no? Sí, la hicieron nueva. Nosotros la probamos, la pisamos un mes antes de que se corra el mundial, así que prácticamente en lo que respecta al escenario, fuimos como visitantes, prácticamente. Pero éramos locales, sí, en lo que tiene que ver con la gente. Y eso fue algo inolvidable, como muy bueno. Y eso se siente mucho, por más que bueno sea. Más que uno conozca la pista de memoria, el hecho de tener a tu gente en la tribuna es algo que es inexplicable y que ojalá podamos vivir de nuevo la de vivir. Claro, por supuesto, sí, tal cual. Fue una sensación genial para vos. Y ya también pensando que Colombia ya venía subiendo como potencia, ¿no? Ah, Colombia ya era potencia, hacía desde el 2003, 2004 ya era potencia Colombia. En ese momento llegó, venía de hecho de año anterior,
medalla en Bélgica. No sé cuántas medallas habían agarrado, creo que arriba de 30 medallas de oro, no puedo ver nada. Una guasada. Claro, venían acá a Rosario a arrasar y a arrasar. Claro, lo quería comer crudo. Bueno, Solange Edith Espinosa dice que hable lo que fue la maratón de Nanjing en el que lloramos todos. Bueno, no, ya se me adelantó la pregunta mía, pero bueno, ahí tenés la respuesta de Juan, a ver. No, no sé qué puedo decir de esa maratón, la verdad. Lo único que voy a decir es que voy a decir dos cosas. Una, que no cuando largaron yo estaba ajustando una rueda. Claro. Claro. Y bueno, nada, eso fue un grito desaforadamente, un desahogo de todo mi vida. ¿Qué experiencia esa, Juan? Lugares,
maratón no la vi nunca completa y calculo que no la voy a ver nunca. Y no la... Claro, pues ya la verás o ya la tenés, no te importa. No, no, porque la hora, y luego encima, durante toda la hora yo estoy en el fondo, ni aparezco, no hago ningún ataque, no hago nada. La única parte de la barca se me veas. Claro, aparte, la sensación de correr tantos kilómetros, ¿cuánto juega en la mente de un patinador, no? Pues decir, bueno, se me van y... Mirá, yo sabés que durante la maratón mi cabeza es una montaña rusa. ¡Claro! Por un momento, digo, a mí me pasa siempre así. Claro, digo, ¿no? Esto falta mucho, muy tranquilo, voy tratando de no gastar. Hay un momento de la maratón que es crítico, que vengo mal, ¿sí? vengo mal, digo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Para que... Yo me acuerdo que en esa maratón particularmente no la pasé tan mal físicamente, pero sí, fui toda la maratón en el fondo. Y llegando al final, la última vuelta, demasiada adrenalina, demasiada, porque no te puedes descuidar un segundo, estás todo el tiempo queriendo meterse por un lado o por el otro, ¿viste? No es que el pelotón va compacto ni derecho, no. Van los primeros compactos, pero atrás es todo revuelto. Se te quiere matar por acá, otro por allá, uno agarra de atrás, te agarra la cintura, todo el tiempo peleando el lugar. Sí, no, me imagino. He visto, esas son geniales, ¿eh? Esas carreras, esas maratones. Sí, a mí me encanta, pero en el momento muchas veces yo voy pensando qué carajo ahora. Claro, ¿qué estoy haciendo acá, no? Bueno, Daniel Albornoz dice buen día Rulo, buen día, bienvenido. Eugenia Cervo dice, Rulo Will, preguntale a Juano si puede dar una clase técnica de patín. ¿Una clase por Zoom? ¿Será? Claro. Bueno, Daniel Albornoz que dice en las carreras, ¿es más psicológico o lo físico el poder ganar? 99 es psicológico. Sin duda, ¿no? Sí. Uno tiene que tener la pierna para poder aguantar, ¿no? Lógicamente. Sí. Pero para poder ganar, hay mínimo 20 que tienen las piernas, mínimo, pero mínimo. O 30. La diferencia entre eso es... O sea, la cabeza creo que tiene que estar mejor que los pies para en ese momento, ¿no? La cabeza... El cerebro te dice las piernas lo que tiene que hacer. En qué momento usarlas. El vos puede estar muy fuerte, pero si tu cerebro le dice a tus piernas que valen un segundo después, quédate quinto cuando puedes quedar primero. O quédate décimo. No sé, claro. Todo acá. En la decisión y en qué tan rápido la tomes... Sin dudas. Eugenia Cervo dice, jaja, tal cual en los 42 kilómetros. Dice, es pura cabeza, dice. Tal cual lo que estábamos hablando. Adrián Villegas que dice, todos festejamos esa medalla, fue emocionante. Pasé el tiempo más... La vas a valorar, dice. Mientras más pasa el tiempo, más la vas a valorar. Excelente trabajo en equipo, dice. Saludos. Un abrazo grande, Adrián. Nuevo técnico ahí. Amigo de San Lorenzo, me acuerdo que lo crucé a Adrián. El Cuervo Villegas, es. Exactamente. En la maratón de Pamplona, ¿viste? Ajá. Bueno, de hecho tiene el enterito mío de San Lorenzo, ¿viste? No sé si me recuerdo. No me acuerdo de cuando era chico. Yo era de San Lorenzo.
eso. Y yo miraba las carreras de él porque mi viejo, yo ni sabía cómo correr, pero yo lo miraba a él porque mi viejo me decía que él era de San Lorenzo, ¿viste? Bueno, entonces dijo corría para Bellavista todavía. Y bueno, me acuerdo de él en esa época. Después más adelante, cuando volví, ya vivía en Neuquén, pero yo me acuerdo más de él porque mi viejo me lo marcaba porque era de San Lorenzo. Ah, bien. Claro. De mierda, ir a correr esa carrera. Bueno, vas a correr el Berlín con una auto tranquila, ¿no? No puede la verdad, se puede correr la maratón, empieza a vivir la montaña, la subida de la maratón más dura del mundo, la de Pamplona, ¿viste? Y sí. Correr esa maratón. Así que lo conseguimos. Claro. Bueno. Sí, acá Eugenia Servo dice la maratón se corre con la cabeza. Lucas Urso dice tal cual, es todo psicológico, es un combo, dice. Sí, total, a ver, si las piernas no están, por más cabeza que tengas, no vas a andar, ¿no? Pero por ahí ya hay muchos que con la mitad de las piernas que los demás hacen el doble. Y es exactamente como la usan. Muchas veces pasa que uno tiene muchas piernas, termina la carrera y le sobró la mitad del tanque, ¿no? Claro. Claro. Sobró la mitad del tanque y quedó décimo. Vino que tenía la mitad de las piernas, ganó la carrera entre los segundos o tercero, pero dejó todo lo que tenía. Entonces están como los as. Claro, seguro. Bueno, Lupa es que dice 15 o 30 minutos de técnica en, por vivo en Facebook, dice para Juan. Y bueno, lo vamos a tener que hacer, en algún momento lo vamos a tener que hacer. Acá te digo, la que está incitando toda la clase es Eugenia Servo, dice, vamos, pidan clase, Juan, dice. Bueno, vamos a organizar, organizamos un poquito con el laburo y organizamos una clasecita técnica. Tengo que ver en qué lugar, porque mi casa es chiquita, ¿viste? Claro. Bien, Lu Páez dice saludo desde La Rioja, Juano, Yaita Roller siempre recuerda su paso por esta tierra, dice. Un abrazo grande a toda la gente de La Rioja, me acuerdo de fines de enero 17 estuve allá. En el frío de La Rioja, que yo también estuve ahí con vos. Casi nos calcinamos. Sí, me acuerdo, vos me hiciste la nota. Claro, pero qué calor, nunca había estado en un calor terrible. De 43, 45 grados. Rarísimo, yo me resfrié con el calor ese. Sí, no sé, estaba. Era 50 grados, ¿eh? ¿Cuánto hace? Sí, a las 2 de la tarde subía una guasada lo que subía la temperatura. Ah, impresionante. Bien, dice Lupa, dice aquí somos 25 seguros, dice. No, mierda, no, vamos a juntar un montón de gente entonces para que nos muevan. Va a tener que usar la de Facebook, que tiene más de 50, no sé. No sé cómo lo vamos a hacer, no sé hasta cuánto se puede. Bueno, la última la transmitiremos por Instagram, no sé, ahora ven. Claro, sí, tal cual. Vivo en Facebook, dice Lupa, ya se comprometió Euge, dice. Bueno, vamos a agarrarlo como lo transmitimos, ¿por dónde? Bien. Ya que hablábamos, Juano, de Pamplona, contanos de esa ruta, que es una ruta bastante complicada, ¿no? Con muchas subidas y bajadas también. Sí, a mí particularmente me da mal esa ruta porque es muy dura. Es durísima. No, demasiado. Y yo no soy el bueno subiendo, ¿viste? Claro. Hay que enchufar esto porque en cualquier momento. Claro. Esa maratón me va mal. Yo en la de 2018 que corrimos, hay se hacen tres embalajes. Uno en el llano, dos en montaña y el embalaje final. Es que eso ya es por la carrera directamente.
Yo sabía que después me iban a colgar porque el ritmo que ponen los franceses ahí es imposible para mí, es difícil, no tenía situación. Tenía que entrenar a Córdoba, a prepararme, pero igual no había caso, yo subía a otro ritmo. Sí, los paisajes son hermosos, pero la verdad es que durante la carrera no voy mirando ningún paisaje porque me vienen doliendo tanto las piernas y voy tan concentrado en tratar de que no me cuelguen. No vi ni un solo paisaje. Suera me decía, ¿viste? Cuando le mostrábamos el lugar, ¡ay, qué lindo! Para ir viendo, eso. No puedo ver nada, lo único que veo es el dolor. Claro, mientras uno va sufriendo en plena carrera. A ver, no puedo disfrutar de ningún paisaje. No, en las carreras no disfruto de ningún paisaje, no veo nada. Claro, no, si yo me las veía enteras, esas. Eran genial, me encantaban, pero digo, estos deportistas tienen que estar más que preparados todavía para esa carrera de Pamplona. Sí, no, es una preparación especial, ¿viste? La verdad que igual es para un tipo de corredor especial. A Rocío le va muy bien esa carrera, pero el primer año la ganó y el segundo quedó segunda. Mirá vos, qué bueno. Sí, las dos las vi yo, las dos carreras las vi. Ah, y ella le trató de livianita, entonces. Claro. Yo no creo yo, ni chance. Y bueno, nunca digas nunca. No, siempre digo nunca. Ahora sí nunca. Sí, no, tal cual, tal cual. ¿Qué balance hace, Juano, de tu paso por la selección argentina? Y todavía estás en la selección argentina, pero a lo largo de tu carrera. Ya que estamos en esta, para que no se me escape la pregunta, Juano, ¿crees que va a ser complicado volverte a poner los patines y agarrar la experiencia que ya tenías? De hecho, ahora yo pienso que ya me tengo que empezar a poner los patines, aunque sea
para ir al supermercado, ¿no? Para sentir. No creo que sea tan traumático, serán 2 semanas o 3 de readaptación, pero yo creo que no tiene. O sea, vos decís que no va a costar mucho llegar al ritmo que tenían antes. A ver, lógicamente nos va a costar volver al ritmo, porque por más que estés bien entrenado físicamente, los músculos específicos de los patines que usás cuando patinás, hay que volver a estimularlos. Entonces va a costar un toque volver a eso, pero no creo que vaya a ser un drama tan grande. Bien, perfecto. ¿Cómo ves? ¿Vos tuviste ya una sí, tuviste en la primera concentración argentina, ¿no? Sí, la hicimos en el César. Sí, ¿cómo viste toda la preparación de los técnicos? El trabajo. Me gustó que vinieran a romper con las estructuras que había, proponiendo cosas nuevas, muy temprano para evaluar, ¿no? Porque lógicamente no tuvimos ningún torneo y sería muy cortoplacista decir que fue un buen proceso, porque Racing tuvo una concentración, pero en principio me gustó que rompieron con lo clásico, que es algo que yo siempre insistí mucho, que siempre era lo mismo. Haciendo siempre lo mismo, no le vamos a ganar a nadie. Entonces, venir a romper con eso me gustó. Después, bueno, hay que darle tiempo que labure tranquilo, ¿viste? Y no exigir resultados a corto plazo, porque esto es un proceso que lleva más tiempo. Bueno, más con esta situación ahora, no puedes exigir resultados en el primer mundial. Sí, claro, ya creemos que este mundial en Colombia todavía no se va a hacer. Lo que sí, todavía hay mucha gente de Colombia que también me dice que muy posible en noviembre, diciembre se haga este mundial, si todo se levanta. Yo te digo la verdad, no lo sé. Ni lo creo tampoco. No sé qué pensás vos. No, yo creo que también. La situación global no se va a normalizar, entonces, ¿qué pueden pensar en armar un evento global? Claro. Sí, no, tal cual. ¿Qué es lo que tiene que tener, Juan, un deportista de selección para estar en el Mundial? Bueno, vos has estado por muchos lugares del mundo. ¿Por qué los patinadores argentinos
prefieren perfeccionarse afuera, en otros países y no en Argentina. ¿Qué hay de diferente para vos? Claro, bueno, cuando tuviste, porque vos tuviste mucho tiempo también en Colombia entrenando, ¿no? ¿Cómo es un entrenamiento colombiano, Juano? Bien, ¿cómo viste el patín argentino en el 2019 a otros años? Yo aquí en la selección argentina, digamos, estamos como que nos faltan medallas. Han pasado muchos años y no hemos tenido por ahí eso que nos falta. ¿Qué es lo que le falta hoy al patinador argentino para llegar a un nivel? Capacitado para llevar a un corredor a ese nivel,
puedes esperar. O sea, estar frente al medallero. Claro, viste, porque por ahí decís, bueno, este patinador anda bien. Tengo unos cuantos que andan bien y cuando tienen que ir a un mundial es otro lo que pasa, digamos. Es otra cosa lo que pasa y cuánto juega ahí el tema psicológico, Juan. ¿No? Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, es decir, este corredor anda bien o está bien. A ver, es algo subjetivo porque hay que ver cómo lo medí. Entonces a mí me pasó de decir, bueno, aparte, espera, yo siento que estoy en nivel para medalla, para el mundial. Y no tenía la medalla. No, me iba, me metí entre 10, pero ahí, rasguñando. Después cuando volví y analizaba, me daba cuenta que en realidad era más expectativa mía que la realidad. Yo no tenía ese nivel. Entonces, también muchas veces se cree que un corredor, porque gana en Argentina, ya automáticamente tendría que estar en el nivel de medalla. Pero no es así. No es así. Muchas veces se gana en Argentina sin estar en nivel del top 15. Entonces, creo que el profesionalismo debería venir más, o sea, también desde la estructura, desde el nivel de evaluación, habría que tener marcas, establecer marcas para saber si un corredor realmente está en nivel o no. Para ir al mundial, si vos querés tener más medallas, y bueno, hay que establecer marcas mínimas para clasificar, que vos digas, bueno, haciendo esta marca, teniendo este parámetro, estaría en los puestos de medalla. No es muy difícil hacerlo porque no la va a cumplir nadie. Nosotros mismos, no tenemos un número tan grande de corredores como para andar diciendo, bueno, elimino porque no cumplen las marcas. No, es decir, a los pibes no los hace viajar, terminan dejando de patinar y tenés un padrón de 20 corredores, no puedes. Claro, La porque barrera nosotros. es bastante complejo de estar. Sí, tal cual, es muy complejo. Porque encima nosotros tenemos cualquier cantidad de patinadores, Juan. Lo que pasa es que hay que ponerlos en el lugar para hacer, como vos decís, acá hay que tener buenos técnicos para empezar a armar una buena estructura. Pasa que es un trabajo de muchos años, ¿viste? No es algo que vos digas, capacito técnico hace un año y ya tengo corredores para medallas. No. La capacitación implica ir a ver torneos, ir a ver mundiales, Sí. ir a seminarios, incluye pruebas y errores, ¿no? Con los mismos corredores. Lógicamente es una evolución hasta que el país completo llega a estar en esos puestos. Nosotros lo que tuvimos es que, a ver, con Ken, con Santiago, con Ezequiel, con Servián, con Damián Fernández, nosotros arrancamos desde muy abajo fue un trabajo de muchos años llegar a estar en esos niveles. O sea, nosotros nos comimos un montón de torneos en los cuales nos cagaron a palos. Y fuimos aprendiendo, fuimos cambiando cosas, fuimos mejorando, pero no es que hicimos una pretemporada más fuerte y de golpe estábamos en los puestos de vanguardia, no, ni por casualidad. Fue una cuestión de que llevó muchos años. Ezequiel no se metió en un podio de 1000 en su primer mundial. No, Claro. fue una cosa de años. Sí, no, tal cual. Y también pienso, Juan, no sé si coincidís conmigo, cuando vas a un mundial de ir un poco, como mínimo un mes antes, como para adaptarte tanto al clima, como a los lugares, como a la pista. Sí, eso puede hacer que ayude un poco, pero si vos no venís bien entrenado, no que vayas un mes antes de adaptarte, si vos no hiciste las cosas bien durante el año, no,
tampoco te sirve, obvio. Claro. Bien, bueno, está con nosotros también María Victoria, que nos saluda. Tito Pucela, que nos dice abrazo de San Juan, Tito Pucela. Un abrazo grande, Tito. Siempre está prendido ahí, Tito, las transmisiones por la mañana, ¿eh? Contanos un poco tu experiencia, Juano, de Barcelona. Iba a decir, mira, yo tenía pensado retirarme con una buena carrera, ¿no? Buena carrera no necesariamente tiene que ser un podio, ¿no? Sino algo, una carrera que yo diga, bueno, me preparé bien, dejé todo, corrí bien, me retiro contento. Y nos habíamos preparado muy bien, Ro también había hecho una muy buena preparación. Estaba andando muy fuerte y bueno, se dio que cuando yo llego a Barcelona nos enfermamos los dos, ¿no? Yo tuve como una especie de gripe y ella tuvo unas anginas muy fuertes en el medio del torneo, ¿viste? Sí, sí. Y ella tuvo 2 días con 40 grados de fiebre, pero no sabes cómo estaba. Claro, el mundial de ella se fue a la mierda después, porque al otro día le bajó la fiebre, corrió a. El otro día y se venía en la final de puntos, pero la descalifican, o sea que la verdad sí que no puede correr, y le quedó solo la maratón, que no le fue bien. Claro. Entonces, ya arrancamos con eso, viste, que es un bajón anímico. O sea, para mí, si yo no estoy corriendo, o que tu mujer, viste, tenga que pasar esas cosas, ya es un bajonazo. Entonces, bueno, quedó la maratón mía. Yo estaba bien preparado, estaba embalando, había preparado muy bien el sprint, o sea, estaba embalando muy fuerte y estaba bien de pierna como para aguantar la maratón. Era una maratón plana, o sea, que íbamos a llegar al sprint. Iba a tener posibilidades por ahí, no sé si se me daba a ganar, pero iba a estar entre los 10, por ahí, no sé, iba a estar en la definición. Entonces, bueno, eso va a ser un buen cierre. Será que cuando nos armamos, faltando creo que 15 kilómetros más o menos, nos armamos con Cumba y el Chino. Entonces ya ahí dejamos de pelear bastante, entonces veníamos bien armaditos y empezamos a prepararnos para lo que era la definición. Claro, claro. No va a que se cae un holandés adelante nuestro, se arma un revuelo y nos caemos los tres. El Chino y el Cumba se levantan y siguen. Y yo con la mala leche de que me hago el corte en la pierna que se me veía la tibia. Se fue la mierda ahí mi maratón y mi sueño de terminar. Y bueno, son cosas de. Pero son cosas de carrera, Juan, no es así. Bueno, pero eso por ahí no sé, las cosas pasan por algo. Yo después de un tiempo que hice el duelo con eso. Me volvieron las ganas y ahora digo, con toda esta situación yo tenía ganas de correr el Mundial de Colombia, pero ahora que, porque yo siempre estoy buscando un buen cierre para mi carrera, yo no me quiero quedar con ganas de nada, ¿no? No, por supuesto. Yo quiero retirarme con bien, disfrutando, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Pero creo que toda esta situación y un conjunto de cosas me dieron ganas y ya lo decidí, el año que viene en Argentina voy a estar y voy a correr de la Argentina y creo que todo lo que pasó pasó por algo y me dio el empujón y las ganas para pensar en el año que viene. Sí, no, por supuesto. Me parece muy bien, Juano. Que el otro tema que había en Barcelona era la pista. No, una pista horrible, que la verdad no estaba al nivel de las pistas generales, digamos.
verdad que fue una falta de respeto a los corredores, que se corran en ese lugar. Fue una falta de respeto. Una vez que estabas ahí, no tenías que correr, pero la verdad es que me pareció una falta de respeto. La verdad, no estaba al nivel de lo que merecen los corredores. Sí, no, pero aparte todos los patinadores de todo el mundo tenían una queja sobre la pista, no se sentían firmes, no se sentían cómodos, no había nada. Se patinaba completamente diferente, ¿viste? No, no. No tenían una estabilidad, Juan. Claro. No, 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 tal cual, tal cual. Andrés Nonel te dice, preguntar el próximo objetivo o sueño. Dice, abrazo para los dos. Bien, ahí está la respuesta para Andrés. Robert dice, Juan Cruz. Aral dice, tengo hambre, venía a cocinar. Sí, no, tal cual. Bueno, tenés un objetivo muy grande que es estar en el Mundial de Argentina y en tu casa. Qué mejor, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Me parece muy bien que tengas esas ganas, esa ansiedad, viste, de patinador, de ganar, de irme bien, de estar bien mental. Sí, no, tal cual, tal cual. Y más cuando ya tenés ese objetivo que dijiste, bueno, ahí voy a ir, ahí voy a laburar y ahí lo voy a hacer. Bueno, muy bien, fantástico. Me gusta esa parte tuya, ¿eh? ¿Cómo te la arreglas en estos tiempos de cuarentena para tus entrenamientos, Juano? Ajá. Ajá. Igual hacemos preparación física y mucho con la bicicleta virtual, ¿viste? Corriendo carreras online y haciendo trabajos en la montaña de manera virtual, pero con eso la verdad estamos fortaleciendo bastante y estamos entrenando bastante fuerte la bici. Bien, ¿qué mensaje le dejás hoy a los deportistas en esta época de cuarentena, Juano? Bien, Mariano Tevez dice saludos desde Santiago del Estero.
Bien, saludos y agradecimientos, Juano. Bien, Claudia Jaque, que dice saludos a todos. Bien, bueno, nosotros te vamos a dejar porque si no tenés que ir a hacer la comida y todo eso. Juano, muchas gracias por la nota para todas las Argentinas. Muy agradecido con vos. La verdad, hemos pasado, no sé si una hora, hora y media o dos, no sé cuánto el tiempo que pasamos, pero la verdad que hemos pasado muy, muy linda nota con vos, muy agradecido. Desearte lo mejor para vos en tu carrera, para este 20 o 2021, no sabemos todavía, que se te cumpla ese sueño que tanto has pedido, que tanto vas a trabajar por él, y a seguir trabajando por más, Juan. Ojalá, ojalá pronto. Abrazo grande, Juano. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba a Juan Cruz Araldi en esta transmisión de Maratones Argentina de hoy, día miércoles. A ver, acá estoy, bien, perfecto. La verdad, la pasamos genial. Nos divertimos. Fue una nota maravillosa. Cuánta experiencia. Cuánto trabajo, cuántos sueños, ¿no? Cuántos sueños también. Quiero leer a ver qué otros mensajes. Juan Cruz Ligón se dice: más vale que gane a la noche en las carreras virtuales. Gracias, Rulo Will, que dice ahí Mariano Tevez. Gracias a todos los que se han estado esta genial mañana de miércoles. En esta transmisión con Juan Cruz Araldi, la verdad que también le pusimos un poco de humor en todas las cosas, como cuando habla capellano y más. Pero ha sido muy interesante saber de la carrera de Juan Cruz Araldi y su sueño, que ya lo contó. Dice: hermosa entrevista, qué placer escuchar en la mañana semejante deportista. Seguro que sí, gracias Rulo, que dice María. La verdad que es muy emocionante contar. De irse y estar bien preparado para lo que sería el 2021, donde quiera hacer una gran carrera. A mí me encantó esa parte positiva principalmente. La verdad, muchísimo, me encantó. Bárbaro, fue una nota genial. Gracias, Rulo Will, dice hermosa entrevista. Gracias, Solange. Bueno, creo que hemos hablado de todo un poco, de tantas historias, de tantos mundiales, de tantas idas, de tantas carreras, principalmente, como también decía Lucas Suso, se corren con la mente. Hay que estar bien preparado también mentalmente y con los pies también. Hay que estar full time. Bueno, creo que ha sido fantástico. Hoy, bueno, un día genial. Quiero agradecerles a todos los que han estado prendidos a esta transmisión de Maratones Argentinas. Seguramente ya muchos ya están preparando el almuerzo, seguramente. La motivación que dice. A ver, la motivación, coincido con vos, dice Lupa de seguro. ¿Quién más me escribe acá? María Victoria dice: a volver rápido a las pistas, así vuelvo a sacarle fotos. Y así nosotros también vamos a las transmisiones, María. Norberramer dice: un grosso total, dice. Buena, dice que se repitan las entrevistas con anécdotas y más cobertura. Seguro que sí, Norbert. Carlos Carpio dice: excelente reflexiones, saludos de Ecuador y felicitaciones a los patinadores argentinos por su ánimo, para atender a los chicos ecuatorianos que se acercaron a saludarlos. Tuvieron una buena actitud. Eso fue en el Sudamericano. Ahí nos faltaba Carlos. Ah, buenísimo. Muy bien, la gente ahí también, ¿eh? Del sudamericano, perfecto.
Bueno, creo que ha sido una nota genial. Hemos tenido una mañana muy, muy divertida. Bueno, de mi parte quiero agradecer a Proyecto Creativo, que siempre está ahí presente, Buru Argentina, MBS Informática, Maura Wills, que hacen también posible esta transmisión de Maratones Argentinas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Seguramente mañana tendremos otra entrevista. Todavía no hemos decidido quién. Bueno, creo que espero que se hayan divertido, que hayan pasado lindo. Volvernos a ver mañana seguramente en vivo a las 11. Que tengan un hermoso miércoles, un hermoso día. Quédense en casa, cuídense, no hagan tonterías, ¿eh? Nos vemos mañana y muchas gracias a todos por estar. Nos vemos. Adiós.